Del Gobierno del Estado de Sonora, a través del Instituto Sonorense de Cultura, les damos la bienvenida al quinto concierto virtual de la Banda Sinfónica del Estado de Sonora de la temporada orquestal 2020. En esta ocasión, presentaremos un cuarteto de saxofones con un programa que incluye varios géneros musicales. Para mostrar un poco la sonoridad y la versatilidad de estos instrumentos, adaptándose a un conjunto de cámara. El cuarteto de saxofones está integrado por los maestros Arnold Uribe Mendoza en el saxofón alto, Alain Mendoza en el saxofón alto invitado, David Coronado al saxofón soprano invitado, Renato Supo al saxofón tenor. En el primer bloque escucharemos tres temas de bandas sonoras, la primera perteneciente a La Pantera Rosa, la segunda es del filme El Golpe, y la tercera es del famoso show de televisión The Blues Brothers. Esperamos que sea de su agrado. Thank you.
En la parte clásica del concierto, conmemorando el 250 aniversario del natalicio del compositor Ludwig van Beethoven, interpretarán una versión adaptada a cuatro saxofones de la Marcha Turca, perteneciente al conjunto de piezas de música incidental de la obra Las Ruinas de Atenas, tema que reconocerán por un famoso programa de la televisión mexicana. Para finalizar este concierto, el cuarteto de saxofones de la Banda Sinfónica del Estado de Sonora, dirigida por Renato Supo, nos ofrecen este bloque dedicado a la música latinoamericana, haciendo un recorrido por Argentina, Colombia y Puerto Rico. Música.
Thank you.
Nuevamente, a nombre del Gobierno del Estado de Sonora, a través del Instituto Sonorense de Cultura, les agradecemos su compañía y les invitamos a seguir nuestra programación en www.isc.gov.mx y en nuestras redes sociales.